Bienvenidos, queridos y amigos y amigas, a este programa, el cual está teñido de fiesta y hemos de denominar como Paranoli TV, un espacio ameno de diversión y de familia. Hoy me presento, mi nombre es Fernando Garmendia y quiero aclarar que estoy algo deprimido, pero no por eso triste, dado que es un sentimiento que no conozco ni pienso conocer. A vos, que estás del otro lado, vos que estás ahí, que sos gente común y normal y necesitas estar informado o desinformado, muy bien, aquí te crearemos una realidad paralela que irá completamente por el borde de lo que es la realidad, lo cual no nos importa, porque la única verdad es la mía. Vamos ahora sí con las noticias más relevantes de este noticiero. Viajamos con la noticia número uno. Nos vamos directo al barrio de Saint Flowers de Constitute Town, donde en una casa de una familia trabajadora, una casa de unos 750 metros cuadrados que se han ganado trabajando, ha ocurrido un hecho delictivo que nos tiene a todos absolutamente asustados y consternados. Esta familia de trabajadores ha sido víctima de un robo o hurto perpetuado por una de sus mucamas, quien se ha hecho de dos pares de medias deportivas y se ha dado a la fuga. Queremos aclarar que las medias, el tipo de calcetín, eran del hijo menor de la familia, y esto me cuesta decirlo, quien las utilizaba para competir en sus torneos. Abro comillas aquí para hacer una salvedad personal. Qué importante es la salud y los niños bien alimentados que hacen deporte. ¿Cuánto tiempo pasará? Es la pregunta que me hago. Hasta que ese niño de bien, vuelva a tener un par de calcetines que su adulto responsable, le hace madre, le pueda comprar. Estamos absolutamente preocupados, dado que la peligrosa delincuente se ha dado a la fuga y no sabemos nada de su paradero. Esto seguramente debe ser porque estamos poco seguros, pero igualmente lo decimos con seguridad, la delincuente viva en un barrio donde el GPS no tiene acceso. Por algún motivo el GPS se apaga, no funciona, figura como NE. Bien, sí. Me informan aquí que del otro lado tenemos allí, en los lugares del hecho, nuestra cronista. Por favor, recibamos a nuestra notera estrella, la señorita Carolina Portobelo. ¿Me escuchás fuerte y claro, Carolina? Fuerte y claro, te escucho, Fernando. ¿Cómo estás? Acá estoy, preocupada, consternada, asustada principalmente por la cantidad de inseguridad en la que estamos inmersos y si tenemos que vivir. Esta no es sino una de las más difíciles notas que he tenido que cubrir en mi carrera de periodista de tan solo un día. Lo imagino, Carolina, lo imagino. Debe ser espantoso estar sumergido en esa atmósfera de miedo y terror que la gente debe sentir. Así es, Fernando, así es. Y déjame decirte que tengo una información reciente de un informe que me han hecho fehaciente, en donde me dicen que la delincuente no solo robó dos pares de calcetines, sino que además tuvo el tupé de llevarse un billete de 100 pesos que estaba metido dentro de un caramelero Sugus. Y lo peor es que agarró un caramelo, lo comió, tiró el envoltorio y se dio a la fuga. Fuga, tenemos un poquito de delay. Carolina, qué indignación que siento al ver este hecho sucio por donde se lo... Sucio por el hecho delictivo en sí. Sucio porque al ser el delincuente de un país limítrofe creemos que está sucio. Y sucio también, ¿por qué no? Por la poca importancia que le dan este tipo de personas a la ecología tirando basura.
Esperamos de todo corazón que de una vez por todas la educación llegue a estos sectores para nunca más tener que sufrir estos hechos. Carolina, muchas gracias. Muchísimas gracias a vos, Fernando. Nos retiramos con más noticias. Adiós. Muy bien. ¿Tenés las manos resecas de tanto alcohol? ¿Se te generan esas pielcitas secas denominadas padrastros? No te preocupes. Tómate una pastilla de Gamexane y resolvelo todo en tan solo 5 minutos. ¿Pastillas de Gamexane? Yo tomo pastillas Gamexane. Mírame, estoy divina, estoy perfecta, estoy divina. Me va re bien, me va muy bien, bárbaro. Vamos, seguimos. Lo que es la magia de la tele, ¿no? Qué rápido que ya llega. Esto es verdad, todo realidad, realidad. Bien, ahora sí, continuamos. ¿Qué tal, Carolina? Con las siguientes noticias. ¿Qué tal, Fernando? Más relevantes de esta tarde en noche. ¿No sabés qué comino hacer con tu hijo en estas vacaciones espantosas que se vienen? Tal cual. Es por eso que se inauguró el Ecoparque. Un espacio absolutamente ecológico, con agua del riachuelo reutilizada, donde tus niños nadarán libremente, esquivando cualquier tipo de peste y, por qué no, también a las pirañas asesinas, evitando que les coman un dedo. Sí, decime, Carolina. Yo te lo digo, Fernandito, esto es bárbaro, pero es absolutamente bárbaro. Yo lo probé, yo ya lo llevé y no sabes, te preparan para cualquier ataque. Mira, vení, ¿sabes qué? Hay un seminario también, que es para papis. Para mamis, ajá, en donde te enseñan defensa personal. Ay, interesante. Interesantísimo. ¿Me querés robar? Próbame, dale. Bueno. Próbame. Me tengo que poner en modo ladrón, entonces. Sí. Bueno. Pero yo distraída. Yo estoy. Perfecto. Bien, entonces yo observo cuál puede ser mi víctima fatal. A ver, por aquí hay alguien. No hay nadie. ¿Qué es esto? Una dama muy vulnerable. Voy a robar su cartera. Dame la cartera. Es en este momento donde yo pierdo mis dientes. ¡Qué impresionante! La moraleja que me deja es esto, que hagan justicia por mano propia. No pidan ayuda. Entrénense y accionen por su cuenta. Exactamente, pero vamos, Fernandito, arriba, que quiero un poquito más. Decime qué tenemos hoy, qué tenemos, cómo vamos a bailar, cómo nos vamos a mover, qué es lo que va a dar felicidad en medio de todo. Carolina, luego de haber perdido casi la mitad de mi dentadura, quiero informarte que hoy tenemos fiesta. Sí, hoy tenemos fiesta y lo más interesante de esto es que no se cobra entrada, sino que es al sombrero. ¿Sabemos qué significa esto? Por supuesto, es gratis, o pongo lo que me sobra, Fernando, me encanta. Carolina, cometes dos errores fundamentales. Ajá. Primero, no podrás poner en forma literal, porque esto está hecho al sombrero virtual. ¿Qué quiere decir esto? Usted se dirige directamente al código QR que figura en pantalla, lo dirigirá directo a la página www.paranormal.com.ar y ahí tendrán las opciones para poder colaborar con este tema. Me encanta, voy a colaborar ya. Ya Carolina, casi que colaboré, mira, te digo, ya casi que colaboré. Segundo error que cometiste. No se pone lo que sobra. ¿Por qué? Porque detrás de esto hay todo un equipo de personas trabajando de manera profesional para que el espectáculo sea de excelencia. Quiero decir, cámaras, luces, escenografía y mucha gente ahí detrás. Con lo cual, no está mal si quieren abonar con el precio que cuesta cualquier entrada a un espectáculo, ya sea por streaming o presencial. Me encanta, Fernandito, muy bien. ¿Y con qué vamos entonces? Antes que nada, déjame hacerte una aclaración. Hablamos tanto de dinero que me interesaría también hablar de valores. Porque si alguien aquí cree que esta fiesta, que es pueblo y que es amor, se hace por el dinero, está equivocado. Es una fiesta que fundamentalmente se sostiene para poder brindar un buen momento de alegría y diversión en tiempos tan complicados. Así lo ha hecho el Paranormal desde su nacimiento.
estos valores, pero también así el hecho de tener que valorar nuestro trabajo, nos invita a recordar a una persona por la cual todos seríamos peores o mínimamente más fascistas si él no hubiera existido. La familia del Paranoli Martes abraza fuerte al número 10, Diego Armando Maradona. Muchas gracias, Diego. Ahora sí, no me quiero poner solemne porque eso fue completamente real. Vamos a pasar a lo siguiente. ¿Musicalizaremos esta noche? ¡Sí! Me voy, nos vamos porque me estoy cansando de este noticiero de desnoticias y volveremos con sorpresas. Pero antes, recibamos a la banda que musicalizará este espectáculo. Damas y caballeros. Me adelanté porque estoy muy emocionada. No te preocupes. No voy a adelantarme más, te lo prometo. Con ustedes. Todavía no era mi momento, ¿o no? ¿Cuándo es? Ahora, Carolina, ahora. Cuando digo con ustedes, vuelvo a decir. Damas y caballeros, dispónganse a disfrutar, porque con ustedes. ¡Juan! Y los que ríen, fuerte el aplauso. Buenas noches a todos, hermoso martes para encontrarnos en nuestro amado, nuestro querido Paranoli Martes. Queremos que del otro lado se sientan que estamos todos juntos y para eso los vamos a ayudar con un coro de zapitos que dice así. Siempre a tu lado.
llamado amor. Miedo.
Buenas noches, loco, estamos muy contentos de estar acá. Con este clima hermoso. Hola, acá estamos. ¿Cómo estamos? ¿Bien? Hermoso, un martes. Hermoso. Hacía mucho no pasaba un martes tan lindo. Un Paranoli martes auténtico de la vieja escuela. ¿Cómo? Hace 15 años, me acuerdo. Hermoso. Era old martes. School. Old school. Así que muy contento, gente, apoyando la cultura, apoyando Paranoli. La verdad que es un placer estar acá. Les decimos que la cultura tiene que volver. La cultura tiene que volver, ¿no, Juan? ¿Y qué opinas vos? Por favor, que vuelva la cultura. Estamos en el streaming, pero queremos que vuelva al vivo. Y eso es muy importante porque hay un montón de gente que realmente trabaja, vive, gestiona. Y eso es importante porque la vida es cultura y además la música y todo tiene que estar presente, ¿no? Estamos ahí. Bien, señores, si quieren colaborar con esta movida, ¿cómo hacen?
Contales vos, Juan, que me parece que se te da bien. Me parece acá, hay un QR que está acá, ahí abajito. Y si no, es paranolimartes.com.ar. Así que bueno, todo esto... 11 años ya tocando en Paranoli Martes. Festejamos los 10 el año pasado, este año son 11. Pucha, si tenemos historias juntos. Vamos a aprovechar las historias juntos que tenemos para hacer una canción que es un poco nuestro mundo. Se llama El Show de Lander y dice así. Soñar, otro salió a buscar que lo intentaba. Uno cortó sus pies, otro se los comió y todos cantaban. Eran mucho más de 10 que explotaban la luna. Nadie más lo volvió a ver a semejante altura. Con agujeros que filtraban magia, caían estrellas que venían para ver el show de Lander. Tocaban para 3, tocaban para 100 y se incendiaban. Apareció el doctor, les recetó una flor y eran dragones. Nadie podía entender el fuego en esas caras. Se arrancaba en la piel.
Eso fue el show de Lander, una de las canciones nuevas que estamos grabando, produciendo. Hicimos bastantes cosas durante la pandemia, ¿no? Sí, nos movimos un poquito. Grabamos unos videitos desde la casa, como todos. Y sacamos este tema. Se viene un video, Juan, y contale a la gente. Viene un video. Vamos a hacer una canción ahora, que es de las nuevas también. Se llama Si no hay futuro. Y el video lo hizo, es un video dibujado, animado, que lo hizo con sus manitos. Acá nuestro hermano, el teniente Dan, siempre agregando con su arte, es una bomba. El 11 de diciembre ya va a estar. Así que bueno, muy contento, muchas gracias. Y vamos a hacer Si no hay futuro. Cuando se acercó a la mesa y me dijo, por favor, no te vueles la cabeza, no hay razones ni certezas. Cuando el miedo te atrapó, cuando saltes al vacío, haya piedra o haya un río, nada importa sin amor. No te duermas, no te ates, no me esperes, corazón. Terminamos en su casa y arrastramos a la cama lo que llamamos amor. Éramos almas en pena, revelados al sistema, jugando a ser solo dos. Parecíamos amarnos, aunque sea por un rato, fabricamos la ilusión. No me duermas, no me ates, no me esperes, corazón. Si no hay futuro, no importa nada, mi sol, que explote el mundo. Saltemos al vacío, corazón. Simplemente nos besamos cuando todo terminó. No sé si fueron dos años o había sido solo un rato, pero un día apareció. Revoleaba la cabeza sacudiendo su tristeza y de golpe me miró. No me duermas, no me ates, te extrañaba, corazón. Si no hay futuro, no importa nada, mi sol, que explote. Esperamos que estén disfrutando del otro lado. Esperamos que sean felices, aunque sea un ratito. Un cuarto de lo que somos felices en este momento tocando nosotros. Hermoso. Bueno, bien, todo aquel que quiere colaborar lo puede hacer aquí. Aquí abajo tiene la data, está acá, mirá. Ahí el todo, el paradolimartes.com.ar. Pueden aportar, pueden apoyar a esta movida. Así que apoyen a la cultura, que es así, es independiente. Así que bueno, Juan, ¿y qué viene? Esta canción nació intentando ser un puente entre los vivos y los muertos, para que por un ratito pensemos en esta gente que no podemos ver, pero que nos imaginemos bailando con ellos. Esta canción se llama Gira a Mil.
sol. Los vivos bailamos, los muertos también, todos juntitos en fiesta de amor. Se lleva todo excepto el dolor. Sentí los dientes mordiendo lo que no ves. Sentí la vida latiéndote a vos. Estoy cantando.
No tengo casa, no soy heredero. Ando queriendo salir de este agujero. No tengo crédito ni tengo visa. Y no me salvo en la requisa. ¡Bah! Así es, papá. No tengo casa, no soy heredero. Ando queriendo salir de este agujero. No tengo crédito ni tengo visa. Y no me salvo en la requisa. No soy tu hermano, no soy tu amigo. Probablemente ni siquiera primos. Mira pa' arriba y mira pa' abajo. Ya sabemos que te damos asco. Oh, oh, oh. Estoy cantando y no quiero parar. Estoy cantando y no puedo parar. Oh, oh, oh. Estoy cantando y no quiero parar. Estoy cantando y no puedo. No vendo discos, no tengo piso. Y no nos van a escuchar en las radios. No nos reciben en las compañías. Un recital siempre me sale caro. Encima tengo que escuchar al dueño que me pide que le cante un puto cover nuevo. Mira pa' arriba, mira pa' abajo. Y ya sabemos que le damos saco. Oh, oh, oh. Te estoy cantando y no quiero parar. Te estoy cantando y no puedo parar. Oh, oh, oh. Te estoy cantando y no quiero parar. Te estoy cantando y no puedo parar. Oh, oh, oh. Este es uno de los momentos que más me gustan siempre. Porque lo invito a cantar a mi hermano, nuestro hermano Juanza, que venga acá, papá. Dale. Eso. No puedo salir de este atasco. Cerraron con la tapa ese frasco. Me pongo el casco para romper las estructuras que no puedo ver. Y por eso miro, digo y canto. Y por todo lo que nos da asco. Y contaminan para sacar el oro. Y lo hacen sin ningún decoro. Ajá. Con mi música yo muevo el piso. Mucho para romper el puto hechizo. Por los que no tienen fortuna y no le importa ninguna. Y cantando te sacan. Pasando bien, increíble, solo desearíamos que estén acá adelante, pero lo sentimos ahí atrás, lo sentimos en este Marte, hermoso, Marte, dije, en vez de martes, los podemos sentir en este Marte también. Bien, señores, les recordamos que el próximo 11 de diciembre vamos a estar estrenando nuestro video de Si No Hay Futuro. Es una canción que venimos grabando hace un buen tiempo. Quedó masterizada, genial, equilibrada. Y el señor, el maestro Daniel San, con sus dibujos, hizo una ilustración. Así que no se pierdan el estreno del 11 de diciembre por el canal de YouTube de Juan y los que ríen. Exacto. Así que bueno, los queremos, gente.
Me gustaría saber, cada uno de ustedes que están atrás de la cámara este día martes tan hermoso, ¿cómo pasaron la cuarentena? ¿Fue tan hermoso para todos como lo fue para mí? Dice, estás a la espera, sin esperanza. Estas pilas de un timbre que se secó. Esta mala aventura, esta contradanza, este tráiler de mudanza con los muebles del amor. Te dice para dónde correr. Y la verdad que el panorama está mal. Y la verdad que está difícil creer. Yo por amor muero y me endurezco cada día un poco más. Y mar, viento loco, me pierdo un poco otra vuelta. Puede ser lo que quiere ser si se juega. Todo, pero hay que esperar. El sueño llega, pero hay que pelear. La herida duele y le pongo más sal. Hago barquito para no naufragar. Hago lo que puedo. Yo soy sincero, todo es mentira. Uno contra uno y a llorar a los espejos. Pude dar la 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 la.
soñamos hasta enloquecer. ¿Qué va? Entre la noche y su puñal, mirar pa' adentro no es mirar, que no. Viejo vicio de esconder, ya no te quiero pensar más. No quiero más, no juego más. No. Acá me bajo ya, llegué al final. Y hasta donde pude dar la lay, la lay, la lay. Pero un poquito me guardé. Ya no te quiero pensar más. Mira todo lo que me das. Ya no te quiero pensar más. Es que anoche en sueño te encontré. Creo que no está tan mal entregar todo, pero un poquitito guardarse por las dudas. No quiero más, no juego más. No. Acá me bajo ya, llegué al final. Y hasta dónde pude dar. Me guardé. Bueno, el placer que estamos sintiendo acá después de tanto tiempo sin tocar así juntos es increíble. Ojalá se transmita, ojalá traspase la pantalla. Sabemos que estás ahí, sabemos que es martes, sabemos que querés salir a bailar igual que nosotros, y aunque sea por un ratito, hagámoslo juntos. Bueno, vamos a hacer una canción. Esta es, de toda la lista de hoy, la única canción que no compusimos. Buscamos el intérprete, hay miles. Compositor, no pudimos encontrar. Esta canción se llama Ojos Azules y dice así. Llorarás cuando me vaya y cuando remedio no haya.
corriendo lento, saltando como puedo entre los cuerpos, sobreviviendo así, oyendo lo que dicen todos, que todo se hunde, que el tiempo del sistema está acabado, que el agua está comprada y que a la tierra le queda poco, y los hombres mierda se matan por seguir sacando el oro y se olvidan de amar. ¿Y qué? Y se cagan en todo. Lo sentimos cantando desde su casa con nosotros. ¡Vamos, papá! Voy mirando todo, todo lo que no me muestra nadie, y veo el sol, y veo el paraíso, el cielo, y en cada esquina de toda gran ciudad, puta mentira, la de enfermarse así, la de matar por nada. Yo pienso moverme, no me van a encontrar sentado, no voy a darle más tiempo al tiempo. Saliendo finalmente un día martes. Estamos muy felices y estamos muy alegres. Y te quiero así. Gracias para siempre. No sé cuidar la alegría. Y yo soy así. Siempre voy a ser así. Quiero pelear. Con amor. Y voy a empezar. Con amor. Estamos para más. Mucho más. Gente, agradecemos a Oído Absoluto TV por este espacio, a todos los técnicos, a Evelyn Pin, a Gustavo, a Nicolás, a Thor, a Delphi, todos, muchas gracias, en serio, importante. Así que, ¿nos fuimos, Juani? ¿Ya está? ¿Qué onda? ¿Estás bien? Yo estoy bien. Esto es Oído Absoluto, es verdad, como dice mi amigo. Ahí la tenemos a Evelyn Pin, acá la tenemos a Delphi, la mamá de Paranoli Martes. Lo tenemos al Thor, a nuestro hermano Nico, nuestro sonidista de siempre. Nuestro hermano Gusti. Bueno. Vamos a hacer una canción y nos vamos. Un bis. Seguimos con el DJ. Remera, 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 remera de Colombia. Colombia. Yeah. Sin decir una palabra, casi
sin decirnos nada. Sin mirarnos a los ojos, yo me pregunto por qué me tuvo que pasar a mí. Y yo me pregunto por qué me tuvo que pasar a mí. Y estoy cansándome de esperar, pero igual no tengo a dónde ir. Y me dice la gente que deje de pensar en ti, de pensar en ti. Oh, oh, oh. Chau, gracias. Pero qué alegría, qué alegrón. Sí, soy yo, Fernando Garmendia, el mismo que antes, pero intervenido por el arte, por la pasión. Me afeité, me cambié y dije, qué personas estos de Juan y los que ríen. Por favor, déjenme hacer un agradecimiento especial porque ¿por qué no creer que también son parte de la familia del Paranoli Martes? Luego de tantos años de perdurar en esta fiesta. Aplausos para Juan y los que ríen. Ahora sí, déjenme aclararles un asunto. Me cansé del noticiero de desinformación y pasamos a una nueva etapa. Entretenimiento, diversión. Todo esto es posible gracias a nuestros queridos auspiciantes. ¿Tenés ganas de tomar una cerveza? Cerveza El Rey. ¿Qué mejor que tomarte una cerveza, pero rodeado de plantas? Y que tenga todo esto una idea, ¿no? Una lógica. Tómate una cerveza El Rey con unas plantitas que acá verás de luciferina botánica. ¿Por qué no? Y escúchame, porque en un momento se te va a acabar la cerveza El Rey, pero vas a ir a tu otra heladera y vas a descubrir que ahí tenés cervecería Burton on a Trend. Es un tema para los birreros y las birreras,
porque tenemos cantidades de cervezas diferentes. Con lo cual tienen que probar una de cada una. Otra persona, otro auspiciante que hace posible que esto esté funcionando es Cerveza Harris. ¿Te gustó? Muy bien. Ahora sí, queridos amigos y amigas del Paranoli Martes, hoy, en esta despedida hermosa de lo que ha sido el Paranoli TV, quiero decir que cambiamos por completo el rumbo de este programa y vamos a hacer un poco de entretenimiento, fiesta y arte, arte. Muy bien, vamos con el primer y único juego de esta tarde-noche. ¡Córtele un dedo al conductor! ¿Alguien de la tribuna se anima a pasar? ¡Epa, epa! Estamos con miedito, ¡jo, jo, jo! ¿Quién de la tribuna se anima a pasar? Bueno, yo, qué sé yo. ¿Y paso yo? Okay. Y bueno, Por supuesto, bueno, adelante. No, es que te veo ahí tan solo. ¿Cómo va? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Sí, a las cámaras. Hola, ¿qué tal? Mira, tengo este numerito. Oh, sí. ¿Me lo tenés? Eso, ¿todo bien? No hablan. ¿Qué tal, señor? No, usted como si no estuviese. Ustedes no son parte. Bueno. Señor, ¿qué tal? Un gusto, mi nombre es Fernando Garmendia. ¿Cómo se llama usted? ¿Qué tal, Jorge, mi nombre? Un aplauso para Jorge, nuestro primer participante. Muchas gracias, Jorge. Contanos, Jorge, ¿a qué te dedicas? No, antes que nada voy a poner unas cartitas en el asunto para que esté todo claro. Principalmente para que esté todo claro. Esto lo acabo de comprar, ¿sí? Es mío a partir de ahora. Esta instalación, esta mesa, me venía incluida. Estas plantitas divinas también vienen. Entonces, lo que quería solicitar después del jueguito es que se vaya liberando rápido, ¿puede ser? ¿Sí? No, Jorge, disculpame, pero te equivocás. No me respondes. Te equivocás, todo. No, eso es una cámara. O sea, es un humano que maneja una cámara, pero es una cámara. Vos haces de cuenta que no existe, Jorge. Y déjame aclararte que todo esto puede ser que sea tuyo, pero todavía. Puede ser, no, flaquito, lo compré. Sí, está bien, Jorge, pero esto es un estudio donde se graban cosas, programas, entretenimiento, fiesta, y por ahora nos quedan unos minutos, o sea, falta que todavía hagamos el juego, toque un DJ también. No, un DJ acá yo no quiero, no quiero, hay cosas que no quiero. Pero, no. Jorge, a ver. Bueno, vamos a tener que negociar ciertas cosas. Bueno, ¿cuánto querés? No, en términos de dinero, no en términos de dinero, Jorge. ¿Qué participa? Bueno, ¿en qué idioma querés? No, digo, Jorge, mira, nosotros hacemos el juego. Toca el DJ y luego... Acá no va a tocar ningún DJ, a ver si nos vamos entendiendo. DJ, le dice DJ. Bueno, Jorge, a ver, vamos a hacer una cosa. Hacemos nuestro juego, vos me cortás un dedo como en la real verdad de la televisión y después de eso... Una persona pasa música, que se llama DJ. Bueno, listo, me estás provocando, me provocaste. ¡Eh! Tranquilo. No. Jorge, sí. Tranquilo. Sí. ¿Sabe manejar eso? Lo sé manejar, claro. Es peligroso. ¡Es peligroso! ¡Oh! ¡Es peligroso! ¡Oh! 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 Bueno, piba. Gracias, Jorge. Bueno, Jorge. Sí. ¿Hacemos el juego? Me cortás un dedo y un chico pasa música. Jorge, arrancame un dedo. No, la verdad me parece muy violento. Yo, la verdad, esta es mi propiedad, ¿viste? No quiero tener problemas, acabo de llegar al barrio. Jorge, ¿sí? Necesito rating. Sí, ¡sacame un dedo, chabón! Sí, pero no lo voy a hacer porque después no quiero estar preso. Después mi señora ni siquiera sabe... ¡Jorge! ¡Ok! ¡Arráncame el dedo! ¡Ok, lo voy a hacer, lo voy a hacer! ¡Rating! No pasó nada, súper lejos, pero ya fue. No pasa nada, a ver si es como un pollo. ¡Ya! ¡Ay, no, no! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué hice? ¡Apaga la cámara, apaga la cámara! ¡Ay, qué miedo! ¡Ay, qué miedo! Corta, piba, está bien. Es mentira, Jorge, esta es la verdad de la televisión, de la cual vos fuiste parte, Jorge. ¿Estás contento? ¡Wow! ¡Wow! ¡Conmocionado! ¡Qué lindo! ¡Qué didáctico! Sí, Jorgito, y es por eso que te invito a colaborar. No, sí, ya mismo voy a colaborar. Me encantó, pero no tengo la...
La billetera. No, Jorge. Pará. No hace falta billetera. Esto es en forma virtual, querido. Ah, sabés que tenés razón. Si yo lo vi ahí cuando llegué. Tenés que entrar ahí en www.paranonimartes.com.ar y ahí puedes colaborar con todo. Es súper fácil, ¿eh? Sí, súper fácil, súper fácil, súper fácil. Yo sé que vos te has quedado con todo este lugar. Seguramente lo acondicionarás muy bien. Sí. De mi parte, decir que me voy, no me verán nunca más, ni a mí, ni a la familia del Paranormal. No. Al menos en forma virtual. Estamos trabajando duramente para poder volver en forma presencial. Esperamos, y como dice una persona muy querida, que no nos extingamos antes. Es por eso, querido Jorge, que vamos a presentar a quien va a cerrar esta noche. Vos luego te podés quedar con todas las... No, sí, me voy a quedar bastante, bastante solo. La verdad, si se quieren, no podemos tomar algo. ¿Puedes quedarte? Es lo que quiero. Con las instalaciones. Pero bueno, ahora nos podemos quedar bailando. ¿Qué te parece? Me gusta bailar, ¿eh? Me gusta. Unos temitas. Oye, yo te voy a bailar. Cachita, unos temitas te voy a bailar. Que te necesita. Sí, sí, sí. Y que tú la bailas como. Bien. Damas y caballeros, niños y niñas y toda la familia del Paranoli Martes, a la cual agradecemos profundamente. Ahora sí, nos despedimos. Esta fue la última virtual. Esperamos volver pronto. Quédense bailando de la mano de nuestro amigo, el DJ Remera de Colombia. ¡Fuerte el aplauso! Gracias, Jorge. Gracias.